Llamada del equipo de Canal 7 al prefecto, un gomón de prefectura se sumó a la búsqueda. ¿De qué hora lo viste? Yo estoy trabajando desde las 3 y lo vi a eso de las 4, que había unas chicas y una gente de prefectura que lo estaban intentando meter en la orilla mismo. Pero claro, en la orilla mismo contra las olas el bicho seguía saliendo. Entonces lo agarré, metí para adentro y estuve con él ahí adentro hasta que vi que más o menos agarró rumbo, pero al rato volvió a salir. Yo le seguí con la mirada por la costa, pero volvió a salir y lo volví a meter y hablé con guardavía, con prefectura, todo, nada se podía hacer. Llamaron a Socobioma y a las organizaciones que hay acá en Maldonado que supuestamente no tenían fondo y nadie se podía hacer cargo. Lo que me dijeron que simplemente había que dejarlo morir. La verdad no sé qué hacer, pues ahora el bicho, recién pudieron venir los de prefectura cuando vinieron ustedes, lo que también me parece una insólito, entonces está. ¿Qué tamaño tenía más o menos el delfín? Y era más o menos el tamaño de mi brazo, yo lo llevaba apoyado en mis manos y le moví un poquito la colita para que pueda agarrar un poco de fuerza, porque él se daba vuelta, pues estaba como desorientado y está. Eso. Esperemos que se salga. Ojalá.